El viaje desde la ciudad de Salta hasta Cachi es realmente espectacular. Empezás por un paisaje de yunga súper verde, atravesás la imponente quebrada de Escoipe y subís por la cuesta del Obispo hasta que de repente aparece la recta del Tintín. Esta vez ese trayecto lo hice con Juan Martín Roldán, mi amigo fotoperiodista que gentilmente me llevó en su auto. En Cachi me esperaban días con tormentas, empanadas, ovnis, amor, bailes, corridas y paisajes que literalmente me volaron la cabeza. Creo que esta será una experiencia difícil de superar. Cachi es un pueblo hermoso de Salta, ubicado sobre el norte del gran valle de Aguita Calchaquí. Cuando llegué, justo se estaba haciendo la previa del festival de folclore local, así que había un especial clima festivo. Caminamos un rato por sus calles, como para aclimatarme a los 2.300 metros sobre el nivel del mar, y después me metí en el museo del pueblo. En la recorrida me acompañó Jorge Cabral, un arqueólogo salteño que enseguida me hizo reflexionar sobre diferentes aspectos de la región. Entonces piensen ustedes que vamos a comenzar desde la primera llegada, que es la colonización del territorio por los primeros pobladores, y va a terminar en un momento que es la conquista española. Entonces, es como una secuencia evolutiva que existe para contar esa historia. Lo particular es que no siempre se suele tener hallazgos tan profundos temporalmente. En el valle hay un lugar que se llama Puente del Diablo que tiene la particularidad de decir, bueno, se encontró 8 cuerpos, uno momificado del 8000, diríamos, como que. Y es un momento crucial que es este momento de nomadismo y de colonización del territorio. Jorge decía que los primeros pobladores llegaron aquí hace casi 10.000 años. Y me surge una pregunta inmediatamente. ¿Esos primeros pobladores eran calchaquíes? El nombre calchaquí propiamente proviene de crónicas. O sea, es, pensemos, la mediación que hay en poder establecer ese nombre. Personas europeas que no conocen el territorio, que no manejan el código cultural, escriben y a través de esa escritura nosotros consideramos que eran o no eran calchaquíes. Por supuesto, todo, absolutamente todo lo que sabemos del mundo está condicionado por quien te lo cuenta. Se distingue de otras formas de contar historia que tiene que ver con saberes locales o con los saberes desde la experiencia, que por acá en Cachi lo vas a encontrar. Después pedí permiso para ir a trabajar en la radio comunitaria. El museo ha desarrollado trabajos con eso para generar nuevas puestas museográficas distintas a esta, pero enunciando otra forma de conocimiento, que es un conocimiento local. Me interesa mucho lo que me dice Jorge desde el punto de vista científico, pero también me surge la curiosidad de escuchar ese conocimiento local. Esa primera tarde-noche salimos del museo, caminamos un poco por el pueblo y se largó una super tormenta. El aguacero duró media hora. Después paró y nos fuimos hasta la esquina de la plaza a buscar unas tortillas. Pero al ratito se volvió a largar un aguacero y hubo que refugiarse. Llueve en Cachi, hace frío y como no salimos a la montaña, nos comemos unas tortillas que hacen acá y venden en la calle. ¿Quién las hacen? ¿Cómo se llaman? Una señora. Harina, grasa y queso de cabra. Jorge, el arqueólogo del museo, me había sugerido hacer una salida con alguien de la red de turismo de Aguita Calchaquí. Así que me contacté con Ariel Prieto. Vámonos. Y él nos llevó hasta Las Pailas, el lugar donde él nació y se crió. Bueno, aquí ya estamos en lo que es la comunidad de Las Pailas. Vamos a hacer lo que es, digamos, nuestra propuesta, ¿no? de organización, nuestra propuesta de comunidad, que es el turismo rural comunitario. ¿Sí? Hacer conocer nuestro territorio, hacer conocer nuestra identidad, nuestra cosmovisión, ¿sí? Vamos a ir por hacer un circuito que es por los campos de cultivos actuales y después vamos a cruzar lo que es la ciudad sagrada. En la ciudad sagrada vamos a conocer los corrales, terrazas de cultivo, canales subterráneos y también el patio de los morteros, ¿sí? Y bueno, también contar, ¿no?, lo que es la historia de nuestra comunidad, la historia de nuestro pueblo, cómo venimos sosteniendo hace 500 años y cómo estamos actualmente, ¿no? Y bueno, como lo decía, contar y hacer conocer la realidad territorial en este intercambio cultural que nosotros como comunidad y como organización lo venimos llevando adelante. Caminamos un rato por este valle que me pareció impactante, con el cordón del Nevado de Cachi al oeste y el río Las Pailas que baja hasta conectarse con el río Calchaquí.
Ariel nos invitó a pasar a la casa de sus padres y nos sentamos a charlar un rato. Sí, el nombre de la comunidad se llama Comunidad Originaria de Aguita Calchaquí, Las Pailas. ¿Sí? Calchaquí son por Juan Calchaquí, Juan Chelemín, que por ahí nos llama Iquines y Titaquines, que se, no sé, en español serían los próceres, digamos. Okay, ¿sí? En Cacán, Iquines y Titaquines. ¿Sí? Y los de Aguita es un nombre impuesto, digamos, por los españoles, ¿no? Lo escucho a Ariel en medio de este paisaje espectacular y siento un poco de vergüenza. Escuché mil veces hablar acerca de que los diaguitas vivían acá. Y ahora estoy frente a Ariel, que vive acá, en tiempo presente, no pasado. Lo mismo sucede en el resto del país. Las comunidades originarias viven en tiempo presente en sus tierras. En todo caso, sería correcto decir que tienen una historia. Es como si alguien de otro país dijera los argentinos vivían acá, cuando en realidad estamos viviendo acá. De alguna forma, la propuesta de estas redes de turismo comunitario es que el viajero pueda conectar con el paisaje y la cultura del lugar a través de alguien nacido y criado allí. Cachi, además de ser un pueblo pintoresco rodeado de un paisaje de película, también tiene algunos asuntos curiosos. A mí me generaba intriga la existencia de un ovni puerto, así que hablé con Antonio Zuleta, un salteño especialista en ovnis, y él me llevó hasta el lugar. Zuleta es un hombre reconocido por haber juntado cientos de testimonios, propios y ajenos, acerca de avistajes de ovnis. Una vez que llegamos al ovnipuerto, quería que me contara algún caso significativo. Me relató varios, pero presten atención a este. Cuando vuelvo al otro día de la ciudad, en el mismo lugar, estaba un objeto azul sobre el Cerro Negro, que se lo ve allá en las nubes aquellas que están allá al fondo. Es el Cerro Negro y ahí está la Cuesta del Obispo. Está un objeto azul enorme, suspendido también sobre el cerro. Yo primero pensé que era Venus, pero a las 2 de la mañana no era la posición, yo lo veo siempre. Y bueno, como cambia el sentido del viaje, después quedaba a la espalda y bueno, me quedé, ¿qué sería eso, no? Cuando avancé sobre la ruta, a los 1000 metros, al kilómetro, volaba el objeto ahí, no más de 300 metros, 400 metros, pero iluminaba todo el campo, eran 2 de la mañana, como de día. Y este objeto, no se le veía la estructura, pero sí la luz era azul, con algunos halos blanquecinos, pero enorme, gigantesco. Y como hay cerritos, unas lomadas, se pierden por un rato porque volaba al ras del suelo. Hago la curva así y se me pone delante el objeto. Iba delante mío a la misma velocidad de la camioneta. Impresionante, bueno, tenía una emoción bárbara. Como veníamos por, era recto ahí en la parte que se llama Cachipampa, se me ocurre hacer el juego de luces. Tenía faros muy grandes de yodo, y tenía un botón independiente. Le apreté el botón 2 veces, prendí y apagué, y ellos bajaron la intensidad de la luz y aumentaron 2 veces. Respondieron. Se me puso la piel de gallina, como se dice criollamente, ¿no? También hay muchos testimonios de remiseros que hacen el trayecto entre Cachi y la ciudad de Salta, pero también los hay de policías, pobladores y hasta de turistas. Después Antonio me contó sobre el origen del ovnipuerto. Esta es la estrella que se la conoce como la estrella del Suizo, pero el nombre que tiene es ovnipuerto. Aunque él al comienzo le había puesto otro título, ¿no? Le decía La Esperanza, la estrella de la esperanza. Y después el periodismo la bautizó ovnipuerto. Tiene 37 puntas y tiene unos 60 metros de diámetro. Y él, bueno, creo que te lo conté, que pasaron 2 ovnis por acá. De allá volvieron y aquí arriba se quedaron estáticos y recibió el mensaje que haga esto que estamos viendo aquí y estamos pisando. Prendí la cámara apuntando al cielo durante un rato largo con la esperanza de captar algo, pero la verdad es que no apareció nada. De todos modos, no me hace falta ver para creer. Cachi es un lugar con una energía especial y no es de ahora. Jorge, el arqueólogo del museo, me contaba que aquí vivían cazadores-recolectores hace casi 10.000 años. Después,
las comunidades avanzaron con sus técnicas de agricultura y ganadería y lograron asentarse, hasta que mucho tiempo después vinieron los incas y luego los españoles. Miles y miles de años. Y yo tengo una suerte de obsesión mental con estos temas. Cada vez que visito un lugar así, me pregunto cómo habrá sido la vida cotidiana hace tanto tiempo atrás. Al otro día me encontré con Mariano Cornejo, un artista plástico con un profundo conocimiento del arte rupestre local. Mariano nos llevó hasta unos petroglifos y me explicó algunos detalles que me ayudaron a entender la historia del lugar desde otro punto de vista. Lo que marca este petroglifo es el punto de sacralidad de la zona, puesto que lo que está grabado es el hombre felino, o el otorongo, o el uturunco. Era una entidad semi-humana, semi-felina, más felina que humana, dueño de las transiciones, de las bifurcaciones, de las encrucijadas, sobre todo en función de señalar al agua, o las fuentes de agua. Siempre el felino es como un indicador, un propiciador, una entidad intermedia para el agua. De altísima sacralidad y de una antigüedad enorme en América, en toda América, te diría. Lo escucho y pienso en que aquellos primeros habitantes de la zona utilizaban elementos sagrados para funciones domésticas. Es decir, que lo sagrado y lo funcional estaban unidos. Pues no hay diferencia. O sea, este sitio, este lugar, está marcando una entrada, un siga hacia allí arriba, ¿no es cierto? Pero ese punto de bifurcación o de tránsito está marcado sagradamente. No puede ser de otra manera. Todas las culturas antiguas universalmente lo han hecho y lo hacen. Nosotros somos los que hemos desacralizado ese punto, digamos. Lo hicimos más funcional, digamos. Claro, así nos va. Esa tarde caminamos con Mariano por todo este sitio arqueológico hasta que el sol se fue escondiendo y la temperatura empezó a bajar. Es un paisaje que me fascina, no solo por sus geometrías y colores, sino por todo lo que trae consigo, miles y miles de años de historia. Y de alguna forma, eso llegó a nuestros días, con personas como Ariel, descendiente de aquellas comunidades, y personas como Mariano o como Jorge, tan interesadas en decodificar aquellos mensajes, nos ayudan a entender a nuestros antepasados. En la provincia dicen Salta, tan linda que enamora, pero no es tan fácil enamorarse. Porque es cierto que Salta es linda. Veo este paisaje y me resulta bellísimo. Pero para que algo te enamore, con eso solo no alcanza. Y me parece que la llave para enamorarte es estar abierto para conocer, para generar una empatía. En mi caso, y después de haber vivido este paisaje, podría afirmar que Cachi me enamoró.